Sin azúcares refinadas, sin granos refinados y utilizando las técnicas de nuestros antepasados, como por ejemplo mi madrina, que todavía está viva, y mi madre. He creado esta receta gracias a ellos y sus técnicas para que quede ese arroz con dulce sabrosísimo, con todo ese sabor a especias navideñas. Así que antes de comenzar, les quiero anunciar a ustedes que el 14 de febrero al 16 de febrero tengo mi segundo retreat in the garden. Es una experiencia del 14 al 16 de enero del 2022 tengo mi segundo retreat in the garden. Es una experiencia única donde te sumerges por un weekend aquí en el centro residencial, donde vamos a estar comiendo platos deliciosos en abundancia. Vas a tomar charlas educativas por el Dr. Fry, esta servidora. Vas a tomar yoga, clases de meditación, clases de cocina. Vamos a hacer una ceremonia al fuego para botar lo viejo y anclar lo nuevo y mucho más. Es una experiencia dentro de las montañas de Caguas donde creamos un ambiente propicio para que tú puedas reiniciar tu salud y empezar este año con el pie correcto. Solamente hay espacios ahora para 5 personas en un grupo pequeño, es bien individualizado y es una experiencia maravillosa junto a nosotros. Así que anímate este 14 al 6 de enero. Todos los detalles están en backtothegardenpr.com. Pueden visitar allí la sesión de servicios y todos los detalles están ahí. Así que vamos a comenzar con este arroz con dulce. Déjenme saber en los comentarios de dónde nos están viendo. Y acuérdate de darle like al video para que otras personas puedan verlo, inclusive compartirlo si es posible. ¿Qué usted cree, doctor? ¿Tenemos quórum? ¿Quórum? Yeah, we have like 30 people on each of them. Así que el arroz con dulce es un plato tradicional puertorriqueño que yo sé que en otras partes de Hispanoamérica se practica. Tiene diferentes nombres. Y lo vamos a hacer. Es un plato que conlleva azúcar blanca, conlleva arroz blanco, coco y especias. Así que antes de comenzar, el primer paso es que remojes tu arroz integral por 8 a 10 horas. Ya yo lo cociné, esto es el arroz integral cocido. Remojar el arroz integral suaviza el grano y el arroz integral necesita suavizarse para cuando lo cocines no quede duro todavía, que es común cuando no se remoja. Ahora, yo lo preparé en una olla de presión llamada Instant Pot, que me tomó 22 minutos prepararlo. Si tú lo haces al sartén, tengo una receta en mi ebook de recetas esenciales. Tengo 8 ebooks de recetas que puedes conseguirlos en nuestra página web, backtothegardenpr.com. Y este arroz integral ya está cocido. Y esto fue una taza de arroz integral crudo, remojado, por 8 a 10 horas, remojado en agua, y cocido, y este es el resultado. Voy a usar todo lo que salió de esa taza de arroz crudo. Voy a poner esto a un lado porque la primera parte es hacer la leche de coco. Y la leche de coco, antes de hacerla, tomé una taza y 3/4 de agua. Esta agua marrón que ven aquí no es sucia, es agua con especias. Aquí esto huele divino y sabe riquísimo cuando utilizamos esto como la base de la leche de coco.
Así que esta agua de especias la preparé ya de antemano y te voy a decir cómo hacerla. Bien fácil, en una olla pones una taza y tres cuartos de agua y vas a poner alrededor de un dedo de jengibre pelado y cortado o machacado, fresco. Tiene que ser todo, no puede ser en polvo, tiene que ser en su estado normal, natural. Así que un dedo de jengibre lo corté, lo pelé y lo puse aquí en la olla. Vas a tomar una cuchara de anís verde, que es el anís pequeño, bien importante, riquísimo. No sé si lo vieron bien, déjenme enseñarlo, que lo pase rápido. Anís. Anís verde, o en Puerto Rico decimos simplemente anís de semilla. Y una cucharada de esto. Media cucharada de clavos completos, así que media cucharada de clavos, que ya ustedes saben si cocinan los clavos, y 3 a 4 palos de canela y una estrella de anís estrellado. Me encanta esta forma, tan precioso. Una nada más, una o dos, depende de cuán te encanta el sabor de eso. Entonces eso lo vamos a hervir por 5 a 7 minutos, y una vez esté hirviendo por 5 a 7 minutos, lo apagamos, lo colamos y lo sacamos aparte. Y este es el residuo, esta agua marrón. Así que vamos ahora a hacer nuestra leche de coco. Este paso es primordial si quieres que este arroz con dulce te quede tan sabroso con ese sabor a especias. Tomas tu licuadora y es bien fácil. Vas a poner aquí dentro en tu licuadora una taza de leche de coco fresco seco. Así que este es el coco seco que sacamos ya de aquí de la finca. Lo cortamos y lo voy a poner aquí dentro con la taza y media de agua. Va a reducirse cuando se hierve de una taza a tres cuartos, va a reducirse hasta una taza y media. Y lo voy a poner aquí y primero voy a licuar esto. Así que vamos para adelante. Biblioteca de la membresía básica. Tengo más de 120 recetas continuamente añadiendo cada mes para que tengas acceso a un arsenal de recetas, desde desayunos, postres, platos principales, aderezos, acompañantes y más. Platos festivos como estos, para que puedas tener acceso a estas recetas siempre y recibes videos exclusivos mensuales, educativos sobre cómo estar saludable, estrategias, descuentos y mucho más. Y esta es la membresía Integarden, solamente $8.75 al mes si eres miembro anual. Así que checate la página Back to the Garden PR para que no te pierdas la membresía si buscas tener acceso a más información saludable y muchas recetas continuamente. Y las recetas de la membresía no están en los ebooks, son recetas nuevas. Así que voy a exprimir esta leche para eliminar la pulpa, que no la voy a usar para esta receta. Voy a volver a reintroducir la leche colada, que queda preciosa, y voy a añadir una taza de dátiles sin semilla, una taza, ¿ok? Este es el dátil, le quité las semillas y voy a poner una taza completa. Si vas a usar otro tipo de azúcar, pues si es refinada, pues no sabría decirte qué cantidad es, porque nunca lo he hecho con azúcar refinada, pero con dátil queda sabroso y te voy a enseñar por qué. Déjame primero licuarlo para que tú veas lo que sucede una vez licuamos estos dos. Ok,
y es que la leche se pone bien cremosa, bien, miren la textura que sucede cuando licuamos esos dátiles. Y lo voy a poner aquí en la olla. Yo quiero que ustedes vean lo espeso, lo espesa que es esta leche. Y esto hace que el arroz con dulce quede bien cremoso, dulce, y porque usamos el agua de especias para hacer la leche de coco, queda riquísimo. Riquísimo. Esta receta te la digo, cuando la prepares, la gente le va a fascinar, a fascinar. Así que tengo mi leche con dátiles de coco y con la agua de especias ahí dentro, todo junto. Si queréis mucho sabor, a clavos, a jengibre, a canela, anís, anís estrellado, todo eso está ahí dentro. Y lo que voy a hacer es que voy a prender mi estufa primero en fuego alto y voy a poner mi arroz aquí dentro. Así que este paso hace que la receta se haga más fácil, porque el arroz integral toma mucho tiempo en cocinar. Y la verdad es que no hay necesidad de cocinar el arroz con la leche desde el principio, porque siempre va a haber mucho sabor. Está cayendo un diluvio aquí en Caguas, en las montañas. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a mezclar todo ese arroz con esa leche con dátiles y las especias que ya preparé. Quiero que sepan que este video va a permanecer grabado, así que lo pueden ver después. O si tienes la membresía, o si la quieres, va a tener la receta escrita disponible para ti cuando quieras. Así que voy a empezar a subir el fuego. Y este plato toma como 15 a 20 minutos en hacerse. Así que no voy a enseñarles el producto completamente final, pero van a ver cómo va a quedar. Voy moviendo aquí y le voy a preguntar al doctor si hay preguntas para ir contestándolas desde ahora. Preguntas, pueden hacer preguntas del Retreat in the Garden que es en enero, me pueden hacer preguntas de la membresía, me pueden hacer preguntas de cualquier cosa, de la receta. Así que, doctor, déjame saber si hay preguntas por ahí. Mientras él busca las preguntas, quiero que sepan que estos son los toppings que le voy a añadir al arroz con dulce. Tengo el coco seco en pedacitos. Y como aquí tengo como una media taza de coco seco cortado, pequeño, y tengo como media taza de pasas. Y esto lo voy a echar como a los 10 minutos que esté cocido. Cuando pasen los 10 minutos, pongo esto aquí dentro y lo cocino por 5 minutos más para que se suavicen ambos un poco. Y listo, la receta termina y ya la puedes servir o la puedes dejar enfriar. ¿Hay alguna pregunta, doctor? Somebody asked, what's the best way to begin this style of eating? ¿Cómo es la mejor forma? ¿Qué? What's the best way to begin this form of alimentación? Make sure you're really educated, come to the retreat, have a visit at your office, maybe do a fast, or just jump into it. Sí, alguien preguntó, ¿cómo es la mejor forma de transicionar este estilo de vida? Para hacerlo de forma exitosa se requieren de unos cuantos componentes. Número uno, estar bien educado. Hay mucha información llena de conflicto de interés que proviene de los mismos profesionales de la salud, del sistema de salud, así que es bien importante educarte con una estructura básica sobre qué es la salud, qué es la nutrición, etc. Esto lo hacemos continuamente en nuestros pacientes en las consultas y lo hacemos en el Retreat in the Garden, que es una tremenda opción. Lo hacemos en el centro residencial y tenemos también varios videos. Así que educarte es imperativo. Número dos, otra opción es que te unas a la membresía para que te eduques, tengas acceso a recetas. Hagas una consulta con nosotros, con el doctor, para que puedas recibir esa educación individualizada y también hacer una revisión de tu salud actual. Hacer un ayuno de agua también ayuda muchísimo porque te ayuda a limpiar el paladar,
hacer la reintegración de la salud, un reset de la salud, más te educa durante el programa. Otra opción es, una vez estés educado, tú mismo hacer tu estructura de lo que vas a hacer por las próximas semanas para que estés preparado. Así que pues, todas las opciones, tenemos e-books, si quieren buscar más recetas, tenemos todas esas opciones para ustedes. Lo que sucede es que hay, dígame doctor. No. There's another question. Yeah. What do you do for psoriasis? Psoriasis responds really well to... Sí. Voy a enseñar rapidito cómo va quedando esto. Miren qué bellísimo queda este plato. Ya todavía le falta porque queremos caramelizar esa leche con la frotaties. Y se va a ir poniendo más pegajoso y más pegajoso. Aquí es donde viene la parte de mover el arroz con dulce hasta que quede esa textura más cremosa y más pegajosa que estamos buscando, pero como tal, miren ya cómo está quedando esto, qué precioso, este color dorado, que lo que emite salud porque no se ve hincho, bien blanco, porque no está usando productos refinados. Todo aquí es integral. ¿Alguien pregunta qué hago para la psoriasis? Esta es la condición de la piel que puede ser artritis psoriásica o psoriasis. Estos dos tipos de condiciones responden muy bien al ayuno clínico. Sugiero que revisen nuestra página web. Tenemos una lista de testimonios para diferentes condiciones, desde alta presión. One specifically for psoriasis. Y tenemos uno específico para psoriasis. También tenemos un estudio clínico que publicamos la revista médica International Journal of Disease Reversal and Prevention. Nosotros escribimos un artículo clínico de un paciente que revirtió su condición de artritis psoriásica bajo el ayuno clínico y fue publicado en una revista médica en Estados Unidos. Y todo eso está en la página web. Eso es una excelente forma de hacerlo. Otra excelente forma de hacer es edúquese correctamente. Le invito a que venga a la clínica y recibir información adecuada para dirigirse a los factores subyacentes que desarrollan esa condición. It's completely 100% reversible. Y esa es una condición que es 100% irreversible. Si usted la puede revertir, lo hemos visto continuamente en la clínica, hay que dirigirse a los factores subyacentes y no dirigirse a los remedios, ¿ok? Can you use date sugar? Sí, puede usar azúcar de dátil y puede inclusive usar sirop de dátil. Lo que pasa es que el sirop de dátil es bien oscuro, así que te va a quedar un poco más marrón, pero eso no importa. Y puedes usar azúcar de dátil, yo diría que la misma cantidad para ambas, la taza, una taza. ¿Qué más? Más preguntas sobre cualquier tema, amigos y amigas. Esto se va caramelizando para que vean cómo queda esto, que queda espectacular. Se supone que esto se cocine a fuego lento, poco a poco, es como mejor prepararlo. Pero porque estamos aquí en vivo, lo tengo en fuego medio alto. Porque quiero que vean por lo menos lo más cercano a cómo termina el plato. ¿Alguna otra pregunta? Doc, doc. Pero un plato. You want more questions? What type of sugar should a diabetic person use? Bueno, si usted, ¿qué tipo de azúcar? Fue la pregunta, ¿qué tipo de azúcar un diabético debería usar? Bueno, primero que nada, si usted tiene diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, si tiene diabetes tipo 2, es importante que usted conozca lo que le llaman la patofisiología de la enfermedad. Eso significa las causas de diabetes tipo 2 que ya las conocemos. Cuando usted conoce cuáles son las causas, usted conoce que la razón por la cual usted no puede absorber insulina o la insulina está trabajando y tenemos resistencia a estrés por la cantidad de grasas que están dentro de las células. Esta es una de las razones principales. Así que el azúcar no es el problema inicial de la diabetes tipo 2. No obstante, ser diabético tipo 2 o no diabético,
Las azúcares que usted debe estar consumiendo deben ser de carbohidratos integrales, de frutas, de almidones como las raíces, como la yuca, la papa, la batata, granos integrales como el arroz integral que estamos cocinando, la quinoa, habichuelas. Estas son las fuentes principales que debe estar consumiendo de azúcar un diabético tipo 2 y no un diabético. Ahora, si usted es diabético tipo 2, la evidencia científica ha demostrado contundentemente que unas personas con diabetes tipo 2 pueden minimizar su condición, inclusive hasta revertirlas, cuando tienen una dieta alta en plantas integrales, baja en grasas. Baja en grasas es la clave. Así que frutas, si usted es un diabético crónico, entonces ya hay que tomar unas medidas más estrictas. Trabajamos con pacientes de este tipo, hemos revertido muchos casos así, así que puede visitar la página web. Próxima pregunta. Ok, ¿tienes más preguntas? Basmati rice, does that work? Puede usar arroz basmati, pero tiene que ser, yo recomiendo que sea integral. Integral es después, pero sí puede usar cualquier tipo de arroz. No hay problema. Voy a poner los toppings. Ya esto está bastante cerca. Lo dejaría cocinar un poco más. Pero te voy a enseñar cómo ya está tomando forma. Se va poniendo más pegajoso. Esto lo cocinaría por unos 10 o 15 minutos más. Pero quiero poner los toppings para que ustedes vean cómo queda. Pueden comértelo así desde ahora porque es riquísimo. Pero si estás buscando una consistencia específica, pues más parecida al arroz con dulce original, pediría eso. Ahora voy a poner las pasas y el coco. Y voy moviendo. Esto se ve precioso ahora porque el blanco del coco, las pasas. Voy a cocinar esto un poco. El doctor, si tiene una pregunta más, que me la tira al medio. More about diabetes? No. No. Nothing. So, no. Ok. Voy a servirlo. Vuelvo y menciono, este plato puede continuar cocinándose por unos 10 minutos más. Este plato ustedes se van a chupar los dedos porque te va a recordar por las especias. Si es que tu abuela usaba especias cuando cocinaba el arroz con dulce, te va a recordar al arroz con dulce de tu tía, de tu madrina, de quien sea, pero bien saludable. Te va a caer muy bien. Y déjame decirte algo. Cada bocado que vas a tomar con ese sabor a canela, anís, anís estrellado, a jengibre, a clavos, te va a volar la cabeza y el dulce de los dátiles. Uf. Así que como pueden ver aquí, este es el arroz con dulce. Lo saco un poquito antes, pero miren lo cremoso que es este arroz con dulce. Y vamos a suponer que tú no tienes coco seco para hacer la leche de coco. Te tengo algo. Usa cashews, que son los anacardos, los cajuiles. Utiliza los cashews, licualos. Utiliza la misma cantidad que les indiqué para el coco seco. No lo tienes que colar, simplemente pones los cashews con la agua, al agua con especias y los dátiles, lo licuas todo y luego se lo pones al arroz integral en la olla y queda maravilloso, de verdad, queda igual de riquísimo, igual. Así que, como pueden ver, este arroz con dulce, miren esto qué bello, con sus pedazos de coco, con las pasas, queda formidable. Así que amigos, aquí les tengo otra versión saludable de nuestras recetas tradicionales, donde no hay razón para sabotear o someter nuestra salud a un riesgo cuando puedes obtener salud en otra manera semejante. Gracias por estar aquí. Acuérdense de mirar el Retreat in the Garden. Me encantaría verlos por allí el 14 de enero y también la membresía in the Garden o simplemente suscríbete a nuestro canal y dale like al video. ¿Hay una pregunta?
You're gonna leave this up. Esto va a permanecer grabado, así que lo pueden ver cuando gusten. Así que amigos, hasta pronto. Y déjenme saber si quieren otra receta. Pónganlo en los comentarios. Adiós.